Hola familia, regresamos con esta serie de tutoriales básicos sobre los tesoros. Ahora vamos a hablar de cómo encontrar estos cents lo más pronto posible para que sigamos buscando tesoros todo el tiempo. ¿Qué chiste tiene que sea yo muy bueno para buscar tesoros para encontrarlos si me quedo sin cents? Voy a compartir dos páginas que van a poder usar para encontrar estos cents lo más pronto posible. La primera es la página de UPEX Land, que antes era UPEX World, que todo el mundo usaba. Pasaron como 3 meses que la quitaron, todo el mundo no sabía qué hacer, pero ya están de regreso con unas cositas básicas. Y en la descripción del video les voy a dejar el link de estas dos páginas que les voy a hablar para que puedan usarlas. Pero lo que tienen que hacer cuando lleguen a la página, aquí donde dice Find My Cent, encontremos nuestros avioncitos, nuestros cents, seleccionamos. Y lo que tienen que hacer es poner su nombre de usuario. Y esto nos va a ayudar a encontrar los avioncitos más cercanos a nuestras propiedades. Tienen que tener por lo menos una propiedad en esa ciudad donde están buscando tesoros para poder usar esto. Si no, no les va a servir de nada. Estoy en Chicago. Aquí selecciono. Primero pongo mi número de usuario en el juego. Después busco Chicago. Aquí le pongo en la búsqueda. Search. Como pueden ver, aquí me da la dirección y la distancia. Aquí están todos los cents que están cerca de mis propiedades. Lo que quieren hacer es usar los primeros 2 o 3. Porque son los más cercanos. Lo que tengo que hacer es copiar la dirección. Nos regresamos al juego. Aquí abajo, mano derecha, vamos a copiar la dirección. Nos va a llevar a nuestra propiedad. Mandamos a nuestro explorador. Ojalá y nadie se haya llevado a nuestro avioncito. Lo seleccionamos. Y ya tengo 11 cents otra vez. Ya puedo hacer mi búsqueda. Importante saber esto, porque lo que estaba pasando cuando no teníamos esta página y otro y un servidor que nos da este servicio, lo que teníamos que hacer, familia, es mover la pantalla para ver si encontrábamos un avioncito por acá. Y la verdad me desesperaba muchísimo porque me podía pasar un minuto tratando de buscar un avioncito cerca de una de mis propiedades. Por ejemplo, ¿dónde tengo menos propiedades? En Kansas, creo. Si estoy buscando tesoros en Kansas, miren, solamente tengo 11 propiedades. Y si ponemos esta dirección aquí, a ver si no la está. Y creo que en este video voy a hablar sobre la red de propiedades, porque es importante tenerlas también. ¿Dónde está el avioncito? No está. Voy a hacer la pantalla más pequeña. Ah, miren, ahí está. Como pueden ver, está muy lejos el avioncito. Si lo mando a mi propiedad aquí, cuando esté yo en Kansas, voy a tener que seguir mandando mi explorador a mi propiedad hasta que tome caminito hacia el avión. Puedo tardar entre 3 minutos hasta 10 minutos en lograr que agarre camino hacia aquí y que se acerque al avión. Nos regresamos a Chicago. Por eso es importante y por eso Zebras fue el primero que dijo. Nos recomendó hacer una red de propiedades
porque esto nos va a ayudar para encontrar los tesoros lo más pronto posible, para hacer una buena triangulación, porque miren, aquí tengo tres propiedades y si el tesoro está aquí a la mitad, lo mando estas tres propiedades y me va a ayudar a triangular en donde se encuentra el tesoro. Pero al tener tantas propiedades, me ayuda porque voy a poder encontrar esos ends lo más pronto posible. Ya usamos la página de UPEXLAND para encontrar estos ends. Ahora les voy a hablar sobre un servidor en Discord. Este servidor se llama MetaMaps. El Mossy Jake, este aquí, es el creador de este servidor. Muy buena gente el Mossy, siempre anda ayudando a los jugadores. Miren cuántas propiedades tiene el Mossy en Chicago. Si creen que yo tengo muchas, miren a él, 1694. ¿Cuántas tiene? Este servidor tiene dos opciones. Pueden pagar una membresía o pueden usarlo gratis. Si quieren usar este servidor gratis, solamente, como les dije, usen el link para que encuentren el servidor. Digamos que no quiera pagar yo la membresía, voy a usar su servicio gratis que tiene. Me vengo aquí a Chicago, aquí donde dice el mapa de cents, y me indica unos puntitos rojos dónde están todos los cents ahorita. Entre más rojos, más cents hay juntos. Por ejemplo, vámonos a dónde. Aquí ven esta sección, este barrio. Aquí parece que hay como dos o tres. Nos regresamos al juego. Vamos a tratar de buscar ese cent. Y lo que hago, familia, es marcar con este botoncito aquí abajo, mano derecha. Aquí es como se marcan los barrios. Y creo que está por acá. A ver, sí. Está por acá. Voy a hacer la pantalla más pequeña para que vea más del mapa. Y también otra cosa que pueden hacer es en el teclado de su computadora apretar el botón del Shift y las flechitas. Bueno, primero aprietenle en una de las calles para que seleccionen el mapa. Aprieten el botón del Shift y la flechita que apunta hacia arriba, y miren, se mueve el mapa. Y aquí están esos cents que nos indicaba el mapa que nos dio Mossy Jake, que es gratis. Otra forma de encontrar estos avioncitos, si es que no tienen muchas propiedades en esa ciudad. Lo único malo es que tengo que mandar a mi explorador a esta propiedad o las propiedades cercanas para poder tomar este avioncito. Y muchas veces estos aviones solamente nos dan uno o dos cents. Por eso es bueno tener una red de propiedades, porque no vamos a gastar tanto en visitar otros jugadores para encontrar más cents. Así es como pueden usar este servicio gratis del Mossy Jake. Si quieren tener la membresía, cuesta $10 al mes. Por ejemplo, yo pagué la membresía hace un par de meses porque aún no estaba lo de Upland Me, la página que les acabo de enseñar, que es gratis. Lo que tengo que hacer es venir a la ciudad donde estoy y al bot le digo que encuentre mis cents. Me van a llegar unos mensajes privados, igual que la página de UPEXLAND. Me da la dirección. Copio la dirección, me regreso al juego, ponemos la dirección, nos manda, escogemos mi propiedad, lo mandamos. Y como pueden ver, aquí está el avioncito. No lo puedo tomar porque no estoy cerca. Creo que tengo que estar como a 30, 35 metros de distancia. En el momento, mi propiedad está a más de 100 metros de distancia del avión. Pero lo que tengo que hacer, si necesito este cent, sigo mandando a mi explorador, como les había yo comentado. Lo sigo mandando una y otra vez, así como ahorita, para que tome caminito hacia el cent. Con esto me estoy ahorrando un cent y me estoy ahorrando la visita a otro jugador para que pueda yo tomar este cent.
es lo bueno de tener una red de propiedades extensa, porque me ayuda muchísimo con esto. Pero como ya tengo 11, no voy a poder tomarlo. Así es como se buscan los cents. Tienen estas dos opciones, la página de Upexlan o la de Mossy Jake. En la descripción del video les dejo los links para que lo empiecen a usar y no se tarden tanto en buscar estos avioncitos, para que sigan buscando tesoros todo el tiempo. Bueno, familia, hemos terminado otro video de esta serie de tutoriales básicos de la búsqueda de tesoros. Lo que vamos a hablar en los siguientes videos, tal vez uno o dos más, es de las diferentes estrategias que uso yo, que he aprendido de otros jugadores, de cómo encontrar estos tesoros lo más pronto posible, sin necesidad de usar tantos cents. Pero lo principal es de que practiquen, aprendan de otros jugadores para que les saquen ganancias. Gracias por acompañarme, familia. Como siempre, les pido que les deje un like si estos videos les está ayudando, principalmente a los jugadores nuevos. No empiecen a buscar tesoros hasta que entiendan. Recuerden que cuando le dejan un like, eso ayuda a que los nuevos jugadores encuentren estos videos y no tengan malas experiencias como lo tuvimos nosotros cuando empezamos el juego. Muchas gracias, familia, y nos vemos despuesito en el siguiente video.